seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida volen guanyar. Pa 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 pa. Rafael, Rafael, per l'amor de Déu, d'on vens? Eudora, ja ha passat tot. Vine ací. Vine ací. Ja passa tot. Passa tot. Què és el que ha passat? Agafem cadira, que estic rebentat. Ja m'ho imagino. A mi s'ha estat tota la nit. No m'ha agitat esperant-te. On has estat? Parla. Pegant vacs per la serra. Per la serra. I què fes tu per la serra? El setret del terme. A ella i a eixa que busquen. S'has tret? A qui has tret? A Júlia i a eixa que buscava la Guàrdia Civil. Però què... Ara t'ho explique, però deixa'm parlar. Però què té a veure Júlia amb eixa que buscaven? No diuen que és un comunista? Xxxt. Vinga, seu i t'ho conté tot des del principi. Tu estàs bé? Ah, sí. On els has deixat? Al barranc de les Agulles. Xxt, però de son i mut, que juguen massa, eh? Ja, i tant que es juguem. I encara no sé per què. No t'haurà vist ningú, veritat? No, ningú. Estigues tranquil·la. Espera, espera que vaig a fer cafè i ara m'ho contes tot. Bé. Tu què? Pensaves anar-te'n i ja està? Home, que ja sé que estàs molt preocupat, però... Tens raó, carinyo, perdona. No, si perdonat estàs. El que passa és que sembla que et té igual tindre en casa la teua dona que una cabra. Com ho fas? El què? Fer-me somriure sempre. Serà que et vull? Serà. Molt millor. Que a veure si comencem amb les preocupacions i acabem com eixos matrimonis de tota la vida que ni es miren en eixir de casa. Això a tu i a mi no ens passarà en la vida. Mira, si s'ha posat seriós i tot. Va, vine. No, Raquel, de veres, has de perdonar-me. Ai, que no t'he de perdonar res, Fava. I digues el que digues, jo crec que el teu germà té raó. I hauries d'oblidar-te d'aixòs diners. Això ja ho veurem. T'espera a la fàbrica. No, ja ho veurem, no. Que si Víctor ha de tornar, tornarà. I ho farà, encara que siga per veure Ximet. Tu creus? El xiquet el vol, Robert, com si fora seu. I això tu ho saps tan bé com jo. Ja, Raquel, però no podem estar sempre esperant... Segur que no pots esperar-te un poquet més? Ja m'agradaria, ja, però no puc. He d'anar-me'n, d'acord? Tens el cafè preparat a la taula. Va, Ugalde, no le demos más vueltas. ¿Quieres que vaya o no? Eso es cosa mía. Tú dime si la cosa está para que vuelva. Sí, claro. ¿Control quizá? Joder, claro que quiero. Pero tienes que darme un par de semanas. Sí, pero tendré que ponerme en forma. Claro que va de verdad. Y esta vez es para quedarme. Te lo prometo. Bueno, si me lo garantizas, salgo ahora mismo al pueblo de al lado para empezar a prepararlo todo. Muy bien, confío en ti, pero
Hay una cosa. Necesito que me envíes el dinero de los billetes. Sí, Ugalde, ya sé que es mucho dinero. Ya sé que me vine con mucho dinero. ¿Me lo vas a enviar o no? Sí, a la misma dirección, la que te dejé. No es un billete. Son tres. Sí, esta vez no viajo solo, ya te lo contaré. Me lo envías hoy mismo. Muy bien, muchas gracias. Descuida. Cuando empiece a jugar, como tú has dicho, se nos saldrán los billetes por las orejas. Hasta pronto, Valde. Un abrazo. See you. Bon dia. Però, Rafael, no anaves a descansar un poc? Ja t'has alçat? Tu creus que amb la nit que has passat pots anar ja bambant de bon matí? Ei, mira, ja són dos. I a tu et veig més fresca que aquestes flors que estàs regant. Ja, però jo no he anat tota la nit amagant-me per la serra. Au, xita't un poquet més. No. En acabant de dinar em deixaré caure un poc. He de pujar sense falta la pedrera i abans vull dir a don Cipriano que hagi tot bé. Au. Parlant del papa de Roma. Bon dia, don Cipriano. Bon dia, Dora. Tranquil, tot ha eixit bé. Sí. No, Dora està al corrent. Com estàs, filla? Bé, sentes i descanse. Que vostè tampoc fa cara d'haver dormit massa esta nit. T'ho agraïs molt, eh? Què? Els deixares bé, Rafael? Bé, tots d'una peça. Al lloc convingut? Sí, i no ens topetaren amb ningú. Tranquil, que ja deuen estar molt lluny. El nostre senyor et sent. Es troba bé, don Cipriano? Ai, bé. Mal embolic i mal espant. Dora, jo vull demanar-te perdó per haver ficat a Rafael en tot això. Però és que les coses estaven d'una manera que... A veure a qui recorríem, no? Ja em fes càrrec, ja. Ha pres cafè. A quin sant. He passat tota la nit al silló, esperant que es fes de dia i poder parlar amb Rafael. I des del silló, en dos boig, així, que m'he clavat. Molt bé. Ara li prepararé un desdit juny i condó humana. Gràcies. Estando contigo, 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 me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro... Pero en par, ¿quieres dejarte de cancioncitas? Veo que sigues igual. Vamos, que lo tuyo es cantar y no hacer nada. No, no, señora, yo estaba... Tú estabas, tú estabas. La boba, dame un beso. ¡Ay, qué susto me ha dado! Pero qué guapa está. ¿Viene para quedarse? Aunque la maleta es muy pequeña. Es que nadie me ha avisado. No te preocupes. No, sí, sí, mujer, de haberlo sabido le hubiese preparado la habitación. ¡Qué alegría! Tía. Haz un cariño. ¿Tú estás más delgada? Lo que estoy es contentísima de tenerte aquí. Vienes a quedarte, ¿no? He venido a veros a Chimedia a ti, que ya no aguantaba. ¿Dónde está la fiera? Con Trini, la chica que me ayuda con él. ¿Ves cómo no hacía tanta falta la tía? ¿Cómo que no? Anda, vamos a ver al niño. ¿Has visto ya a mi padre? Pero se acabó de llegar ahora mismo. Sí, acaba de llegar ahora mismo. ¿Le preparo un café? Anda, dame otro abrazo, tía, que tenía muchas ganas de verte. Tendrás muchas cosas que contarme, ¿no? Mucho. ¿Pero hago café? Sí, anda, prepara café. Vale. Y nosotras vamos a ver al niño. Soc una fera. Una fera. ¿Has vist quantes botelles ompli per minut? No ho he vist, Tonet, però sé les que fem al dia. Un fum, no? Un fumet. I no arribem, Tonet, que d'ací al cap de setmana hem de fer vora 300 caixes. Recollós, pandereta, com si no ho sabera. Les passem de sobre. No sé jo si no t'hauràs de quedar a fer hores. Si m'he de quedar, em quede. Però va sobrat. Ui, si vull, puc esmorzar dos voltes. Sí, o tres, Tonet. Ara que si vas tan sobrat, per què no comences a fer les de la setmana que ve? Tu el cas és apretar, eh? No deies que eres una fera? En què quedem, Tonet? Bon dia, puc passar? Bon dia, avant, home. Bon dia, vostè dirà. Robert Sanchís Pedreguer, per favor. Sí, sóc jo. Mire, venia buscant el seu soci, don Víctor Simó. Mira, un altre. I qui és vostè?
Soc Agustí Esteve, l'administrador de Don Víctor. Encantat. Vostè sap on es troba, Don Víctor? Té un moment? Sí, home, clar. Voldria parlar amb vostè. Passa'm al meu despatx, fes el favor. Farem 300 caixes, però ara cal esmorzar. Au! O sea, que del prófugo no se sabe nada. No, seguimos igual. Y no sabe usted la cantidad de números que esta noche se han pateado la sierra. ¿Y aún están allá arriba? Claro que están. Buscando sin parar y sin dormir que están los pobres. Por eso digo yo que el mundo está lleno de mala gente. Y por eso quiero yo un cuartelillo en este pueblo. Ahora que me reitero en lo que le dije. Si necesitan que les eche una mano... Pues mire, igual sí que me puede echar una mano. Me acaban de llamar de la comandancia de Alcoy. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues que se ve que la brigada político-social ha detenido en un piso de Alcoy a los que ayudaron a escapar a Montal. ¿Y a él no? ¿Que no estaban juntos? No, no. Han detenido a los que posibilitaron la fuga. Desde ese piso enviaron a otros a recogerlo. ¿Y al final qué han sabido? Pues no sabemos si lo recogieron o no, si han salido o si siguen en el monte. Pero al menos, uno de los del piso de Alcoy ha derrotado. ¿Que ha derrotado? ¿Y a quién ha derrotado? No, no, hombre. Que ha confesado. Ah. Dice que lo llamaron desde aquí para pedirles ayuda. ¿Desde aquí? ¿Desde el ayuntamiento? No, 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 hombre. Desde la centralita de la Alquería Blanca. ¿Y no era Carlos Montal? No era Carlos Montal. Alguien de la Alquería Blanca ayudó a escapar a ese fugitivo. ¿Alguien de la Alquería Blanca? No, hombre, no. No, no. Eso no es posible. Y tan posible que es, señor alcalde. Y tan posible que es. Y grave. De momento es la única pista que tenemos. Ahora mismo voy a la centralita a ver si puedo averiguar algo. Nada, le acompaño, no se preocupe. Ya le digo, estoy bien. Fa unos cuantos días que no sé res de don Víctor. Y necesite hablar urgentemente con él, por eso estoy buscando. Estem igual, Esteve. Yo también necesito trobarlo y no es que no le vist. Es que no m'han donat notícies d'ell en cap lloc. Així que des que li va vendre a vostè la seva part de la fàbrica, no ha aparegut per ací. Com? Don Víctor li va vendre a vostè la seva part del negoci, no? I vostè com sap això? Home, si no ho sé jo, que sóc l'administrador. I mire que li vaig aconsellar que no li la venera, perquè crec que és un bon negoci i amb futur. Víctor mai va arribar a vendre'm a mi la seva part del negoci. Va fer bé. M'alegre que em fera cas, perquè eixa venta no tenia cap trellat. I la va vendre a don Joaquim Falcó, el seu sogre. El seu sogre? Vostè està segur d'això? Que si estic segur. Víctor em va estafar. Com que don Víctor el va estafar? Eixa és una acusació molt greu. No, greu és el que li va fer a la meua família. Havíem acordat un preu i estava tot clar. Li donarem un grapat de duros i pega a fugir a l'endemà. Mire, don Robert, tot això cada volta és més estrany. Ni tinc constància d'eixos diners, ni sé on s'ha pogut clavar este home. Puc preguntar-li per què està buscant-lo? Em permetrà dir-li que no. Sóc un administrador discret i això són coses de negocis. Seria tan amable d'indicar-me per on podria anar a la casa de don Joaquim Falcó? Clar, home. Li acompanya a la porta i l'indique. Si es fa amb ell, digue-li, per favor, que es posi en contacte amb mi. No es preocupe, ho faré. Si es que están por hacer otro igual, ni en Valencia, ni en España, ni en el resto del mundo. Bueno. ¿Tú cómo estás, Asun? No sabes cómo estás, ¿no? Es que es muy raro, tía. Sí, sí que es raro. No es solo que haya desaparecido sin decir nada. ¿A qué viene eso de decir que cada uno hagáis vuestra vida? No lo sé. Por eso no dejo de darle vueltas. Mira. Tendrá que aparecer. En cualquier momento asomará la cabeza por esa puerta. Cosa que tampoco te alegrará mucho, ¿no? No tengo ninguna ganas de verlo. Pero es como si todo esto no fuera real. Quisiera saber a qué atenerme. Esto es un sin vivir. Ese es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. No tiene. ¿Asun y Jaume? ¿Teresa? Hola, Joaquín. ¿Quieres ir con ella? Pero hombre, qué cara, parece que hayas visto un aparecido. ¿Has vuelto para quedarte?
Todos me preguntáis lo mismo. No sé si porque queréis que me quede o por miedo a que lo haga. Oh, qué tontería. Sabes que Asun y Chimet se mueren de ganas por tenerte aquí. He venido de visita, Joaquín. No podía aguantar sin ver a este elemento. Ay, no seas mentirosa, tía. Tenías ganas de vernos a todos. Ya te ha dicho la niña cómo están las cosas, ¿no? Sí, Joaquín, algo me ha contado. Bueno, tía, vamos a subir tus cosas a la habitación. Te quedarás unos días, ¿no? Claro que se quedará. Además, estoy deseando comer esa sopa de champiñones tan rica. Vaya, hablo el estómago agradecido. Me quedaré esta noche, pero mañana me voy a Valencia. Pero, tía... Ay, no digas nada. Y tú ven aquí conmigo, que tenía unas ganas de abrazarte. Ay, de... Ay. Uy, buen día, don Miquel. Buenos días, señor Cabo. ¿A qué viene por empanadillas de esas que le gustaron tanto? No, no venimos a eso, Blanca. ¿Y qué pasa? ¿No han encontrado al fugitivo ese? De eso mismo vengo a hablarle, señora. Atén molt bé el que diga el hombre, porque eso es muy importante, Blanca. Ay, don Miquel, ¿qué pasa? Ayer por la mañana se hizo una llamada desde esta centralita a una casa de Alcoy. ¿Recuerda quién hizo esa llamada? ¿Ayer por la mañana? Sí, sería sobre las 10 de la mañana. Pensa-ho bé, Blanca, perquè sembla que telefonaren per a traure del poble a eixe fugitiu. Ai, jo... És que així de bones a primeres... Hauria de mirar el registre. El registre, per l'amor de Déu, Blanca. Però si som quatre gats. Ah, no, de quatre gats res, don Miquel. Que entre les telefonades que es fan des del locutori, les del bar, l'Ajuntament, la cooperativa, la fàbrica i les de casa al seu germà, al cap del dia en són un grapat. Bueno, consulte usted ese registro. Y me hace una lista con todos los que llamaron y a la hora que lo hicieron. Descuide. ¿Quién dispone de teléfono particular en el pueblo? Pues los que le ha dicho la chica. El ayuntamiento, el bar, la cooperativa, la fábrica, mi hermano... En fin, todos libres de sospechas. Bueno, bueno, eso lo veremos cuando le eche un vistazo a la lista de llamadas. Pero, ¿ustedes están seguros de que la llamada se hizo desde aquí? Sin ninguna duda. Llamaron desde aquí por la mañana y a un piso de Alcoy. No le resultará muy difícil consultarlo en el registro. Pues eso espero. A ver si así encuentran pronto a ese hombre. En la sierra seguimos. Pero tal y como están las cosas, me parece que va a ser más fácil dar con él siguiendo el rastro de las llamadas que buscándolo por allá arriba. No se preocupe, porque Blanca le va a preparar esa información enseguida. ¿No, Blanca? Ay, claro que sí, don Miquel. ¿Para cuándo la necesita? Si no hay contratiempo, pasaremos esta tarde. Buenos días, señora. Buenos días. Adeu, Blanca. Adeu. Bon dia, don Cipriano. Bon dia, Paqui. Ei, Tonet, bon dia. Espere, don Cipriano, que si la clave en el clotet, tinc partida extra. Ai, partida extra. És que està així, la maquineta, el futbolite, tres dits de pols. Ja ho pot dir, ja. La novetat. Ja, la novetat, que la trona de l'Alqueria la faixes. Escolta, Paqui. Sí. No podríeu tapar a les xicones ixes ahir de la maquineta, eh? Au, a fer la mà. Ni partida extra, ni bola, ni res de res extra. Com m'ha desconcentrat, don Cipriano. Se deixa sacsa la màquina, això què és? Va, Paqui, posa'm un cafenet, a veure si em baixa l'entrepà. Té vostè mala cara? Sí, fill, sí. És que no he dormit molt bé esta nit, saps? Paqui, posaràs una tila, per favor, a veure si m'arregla el cos. Per això, millor un timonet, eh? El que tu vulguis. Molt bé. Escolte, la seua neboda està malalta. I això? És que a nit ens quedarem així esperant-la. I ens estranya que no avisara. I més quedan tan poquetes classes com queden. I tan poquetes, fill, i tan poquetes. Cap ni una. Com que cap ni una? Ha hagut de tornar a València. Que ha tornat a València? Sí, és que li ha eixit un lloc de professora. I ha sigut així, del matí a la nit. Ara estarà donant classes. Però, home, sense acomiadar-se ni res. Ah, no, ella em va dir que ho faré jo en el seu nom. Collons, pandereta. Això sí que és pensat i fet. El cafenet. Ai,
I per a vostè. Gràcies, Paqui. Però tornarà, no? Ja veurem, fill, ja veurem. Clar que tornarà, don Cipriano. Com no ha de tornar? S'ha posat trist, don Cipriano. La trobarà a faltar, no? Sí. Ah, Paqui. Sí. No tindràs una aspirina? Va, és que tinc un mal de coll que no puc més. Ui! Per favor. Per això, ara mateix, li posaré una miqueta d'oli de perico, que el vaig dur al coll. Això, això mateix. Vinga. El que tu vulguis. Ara torni. Mal. Si és que podria haver-se li de dar una vuelta con Ximet i la tia. Però que no ves com voy de trabajo? Como siempre, papá. Pero la tia acaba de llegar. No te incomodará que haya venido, ¿no? ¿Cómo va a incomodarme, hija? Me alegro tanto como tú de tenerla aquí. Pues podrías hacer porque se te notará un poco. Y habérselo dicho, que no cuesta nada. Va, tonterías. No son tonterías, papá. A la gente hay que cuidarla. Y la tía ha hecho mucho por nosotros. Además, si se lo pidiera, se quedaría. Mira, hija, no empecemos con las mismas. Tu tía sabe lo que hacer con su vida. Si quiere irse o quedarse, es decisión suya. Ya, pero... ¿tú quieres que se quede? Buen día, tío. Hola, Asun. En la puerta hay un hombre que quiere verte. Un tal Esteve. ¿Esteve? Yo no conozco a ningún Esteve. Dice que es el administrador de Víctor. Dísle que pase. ¿El administrador de Víctor? ¿Qué querrá? No sé, ahora lo veremos, hija. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Quiere un café o un refresco? No, muchas gracias. En realidad, quiero hablar con usted de su marido. Muy bien. Pues hablemos. Si no le importa, preferiría que habláramos a solas. Perdone, señor Esteve, pero mi padre y mi primo pueden escuchar perfectamente lo que me digas sobre Víctor. Incluso lo prefiero. Muy bien. Como usted guste. Don Cipriano. Blanqueta, quina sorpresa. On vas? Miriana va cap a sa casa. A buscar la mona boda? No està. Li he eixit un treball a València de pressa i correguda i no ha tingut temps ni de dir-vos adeu. No, mire. Anava a buscar-la a vostè. Ja m'has trobat? Què et passa? Et noto un poc rareta. Veuràs que la Guàrdia Civil s'ha passat per la botiga. Encara estan per ací? Sí. No s'han fet amb el fugitiu ixe o què? No, encara no. Però han detingut uns amics d'ahir d'Alcoi, que segons la Guàrdia Civil l'han ajudat a fugir. Vostè no sabrà res veritat, don Cipriano? Jo? Què vaig a saber jo, filla? És que ho deixes d'Alcoi. Diu que ahir va parlar amb un de l'Alqueria des de la centraleta. Mare de Déu, senyor. Ai, don Cipriano. A veure, mirem i parlem clar. Perquè ahir vostè va ser l'únic que va telefonar al coll. Li ho has dit a la Guàrdia Civil? No, no patisca. Li vaig dir al cabo que no me'n recordava, que hauria de mirar el registre. Què està passant, don Cipriano? Què està passant? Que al remat, sense voler, vos clavarem l'embolic a tots. Però quin embolic? Mire que el guardià ixe no tardarà en tornar i reclamar-me la llista de tots els que van telefonar ahir. Primer que res. Moltes gràcies, Blanca. I ara atén. La meua neboda no se n'ha anat a treballar a València. I el Carles eixe, el que busquen... El Carles eixe, el que busquen, què? Que no hi ha manera, que no el troben per cap lloc. I la veritat, jo m'esperava que vostès m'ajudaren per a fer-me amb ell. Ja li dic que estem en les mateixes. Un dia se'm va anar per eixa porta i... ni senyals que ha donat. Això mateix me varen dir en la fàbrica. Per cert, el xicot este, Robert, me va dir que al remat vostè li ha comprat la seva part de la fàbrica a don Víctor. Sí, això és cert, però des que tancarem el tracte, ni una notícia. ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Por qué lo busca? Verá, su marido tiene algunas deudas pendientes que no he podido saldar. Y la verdad, todo esto es muy extraño, porque me dijo que me esperara unos días y con el dinero de la venta lo zanjaría todo.
No m'estranyaria que haguera pegat a fugir amb els diners. Fugir? A on? I per què? No, ell ho tenia tot molt pensat. Pensava cobrar els diners i tancar-ho tot. I així quedar lliure per a començar nous negocis. Ja, i l'ha deixat empantanat. No, a mi no. A ell mateix. I la veritat no em quadra amb la personalitat de don Víctor. Ell encara té unes propietats a València que li pertanyen. I sap que li les embargaran per una quantitat que no supera ni el 5% del que valen. No té sentit. En fi, ell veurà, ja és majoret. ¿Y usted, señora, no ha presentado denuncia por la desaparición? Pues no, la verdad es que sigo esperando a que aparezca. Mire, Esteve, Víctor no paraba massa per esta casa. I si vol que li diga la veritat, así tampoc era massa ben rebut. Però haurem de saber si li ha passat alguna cosa, no? Jo no tinc gens d'interès. ¿Y usted qué piensa, señora? Molt bé. Si no ho fan vostès, jo mateix posaré ja denúncia. No tinc més remei. Per l'amor de Déu, com se li ha acudit a vostè actuar d'aquesta manera? Ei, què volia que fer? Les coses venen com venen. Sí, i més tortes no han pogut vindre esta volta, eh? Per això he anat a buscar-lo, perquè no sé per on tirar. Re, collons, don Cipriano. Va, sentem-se així un poquet. Va. Hola. Collons, don Cipriano. Una cosa sí que li agrairia, que no em vinguera vostè en sermons. Sí, home. Els sermons és cosa de vostè, no cosa meua. El que no sé és on té vostè el trellat. Escolte, que els bous es veuen molt bé des de la barrera. Pense que haguera fet vostè si la seva neboda, Asun, l'haguera necessitat, eh? La meua neboda no va amb comunistes. Això no és el pitjor. És que no estic patint per mi. Ah, no? Jo sí que estic patint per vostè. I Blanca, que en resum, és qui l'ha tapat. El que està matant-me és el no saber si la meua neboda ha pogut eixir del país. Mire, això ni ho sabem ni podem saber-ho. El problema el tenim ací i ara. Vostè, jo i Blanca, que pobreta és una santa. Ja, ja. Què m'ha de dir a mi? Que què li he de dir? A vostè li he de dir que ella l'ha protegit, però això no pot durar molt. Perquè el cabo que era les està al caure, es passarà per la botiga i Blanca li haurà de donar la llista de les telefonades. I si no pensem alguna cosa molt prompte, ella haurà de dir la veritat. No caldrà. No vaig a deixar que Blanca s'expose. Ara mateix vaig a parlar amb la Guàrdia Civil. I li contaré tota la veritat. Para el carro i assentes. Però, home, vostè no. Que s'assente, li he dit. Anem a veure. A partir d'ara, vostè farà el que jo li diga i com jo li ho diga. Ara deixem pensar una mica. Ei, ven aquí. ¿Qué le pasa a mi colometa? ¿Cómo es que no ha venido en todo el día? Esta mañana ha venido mi tía. ¿Hay algún problema con ella? No, que va, al contrario, no es por eso. También ha venido el administrador de Víctor a hablar conmigo. Sí, ya sé. Robert me ha dicho que ha pasado por aquí esta mañana. Se ha quedado extrañado. Ese hombre creía que nos había vendido la fábrica a nosotros. Tampoco sabía nada de Víctor. Por lo visto, la ha estado buscando por todas partes. Iba a denunciar su desaparición. Eso va a acelerar las cosas. Mucho. Puede aparecer en cualquier momento. Y si se siente perseguido, no sé cómo puede reaccionar. Tenemos que irnos cuanto antes, Jaume. Claro que sí. Ahora mismo llegamos y reservamos los billetes. Pronto. Lo que nos cueste prepararlo todo. Un par de días y nos vamos. He hablado con mi representante. Me está esperando con los brazos abiertos y con un montón de partidas. ¿Molesto, Joaquín?
¿Cómo vas a molestar, mujer? Tú nunca molestas. Pasa. Quería hacer una llamada para avisar de que me quedo a pasar esta noche. Claro que sí, hazla. Bueno, no hay prisa y ahora estás trabajando. Mejor vuelvo luego. Una cosa, Teresa, que creo que no te lo he dicho antes, que estoy muy contento de tenerte aquí. Muy contento. Bueno, ya será menos. He conocido a Trini y se desenvuelve a las mil maravillas. Y Asun y Chimet están muy contentos con ella. No te hablo solo de ellos. Yo... Bueno... Eso, que te he echado mucho de menos. A mí o a las meriendas que te preparaba. Venga, sigue trabajando. Pero, Ferri... Buenas tardes, señora. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás hecho un Cristo? Que me caí de la moto. Això més que una caiguda sembla que t'haja passat un camió per damunt. Ja et vas dir l'altre dia que podies quedar-te en casa tot el temps que necessitares. Estic bé, don Joaquim. Gràcies. Bueno, yo os dejo. Hasta luego, Teresa. Y ven a llamar cuando quieras. Seu, Ferri, que t'he de contar moltes coses. No saps com ha canviat el pati en 4 dies. Però, Jaume, ja estem una altra volta. No, Robert, no es como la otra vez, ahora va en serio. Nos vamos los tres. En Miami empezaremos una nueva vida. Con los mismos problemas de hace 2 años, Asun. No, fa 2 anys el problema va ser Víctor i ara no està pel mig. De moment, que si l'home i l'administrador posa una denúncia, haureu d'afanyar-vos. I tant, que s'afanyarem. He parlat amb Ugalde i està tot clar. Diu que encara tinc el cartell intacte i que no m'han de faltar partides. Ai, ja estic desitjant anar a veure-vos a Miami i encara no ho veig. No, si tu també. Sempre ho veus tot negre. No, tot negre no, Jaume, i no em fas parlar i recordar coses, collons. Que si sembla que l'únic dels 4 que sempre ha vist les coses clares ha sigut jo. Mira, el clarivident. I quan seria? Quan seria, no? Quan serà? En un parell de dies, a molt tardar. Quan tingui més bitllets. I els pares? Tranquil. Esta volta pense fer les coses com demana. ¿Cómo andas tú, Buso? ¿Y cómo vas a andar? Como todos, jodido, pero bien jodido. A los mandos quisiera verlos yo pegándose barrigazos por el monte y sin descansar, que ya vamos para 3 días. ¿Y el comunista este? ¿Qué cojones va a estar aún por aquí? Aunque estuviera, ¿cómo coños vamos a encontrarlo? Aquí hay más escondites que en Sierra Morena. ¡Aquí, mi cabo! ¿Qué pasa? Lo que nos faltaba. Cago en la pena negra. Venga, Cortijo, vamos a dar parte. Tú, Toboso, quédate aquí y no toques nada. Venga, vamos. Uy, va, poca vergonya. Mira, ya somrius un poquet. ¿Estás més tranquil·la o què? Fins que no vinga la Guàrdia Civil, no se sento cara de camisa al cos. I sort que no han vingut esta vesprada, com havien dit. Que no sé jo si haguera sabut què dir-los. Bé, per ara ja ho saps. Que per això don Miquel ho ha apanyat tot, no? Això diu ell. Però no sé jo. Ai, Tomàs, s'ho creuran. Dona, clar. Per què no s'ho han de creure? Tu els dius que qui ha telefonat ha sigut Júlia i que la busquen. Vinga. Anem cap a dalt. És que no em llevi a Júlia del cap. Ella per ahir, per la serra, fugint amb un comunista. Qui m'ho havia de dir a mi? Dona, dic jo que els comunistes no mossegaran, no? Vinga, va, no patisques. Que avui ja has tingut prou. El cas és que algú del poble ha hagut d'ajudar a Júlia i a l'altre a pegar per la serra. Perquè ja soletes no haguera sabut on anar. Tu no saps res, no, Blanca? Jo? Això em faltava a mi. Ni ho sé ni ganes. I tu qui penses que ha pogut ser? Sí, que jo no crec res, que amb el que sé ja tinc prou. I quan tu comprendràs de so, ni pruna, eh? Dona, si apareix, vaig al bar a buscar Tonet i li ho amolle. Ai, va. No facis broma d'això, eh? Que això és ben gros. Hauries d'haver vist la careta que portava don Cipriano de preocupació. Ja m'ho imagino, ja. Ara que espere que després d'això i de tot el que has fet per ell... Bé, que a veure si afluixa un poquet, que de tant en tant se li escapa una miradeta que... Amb la que se'ns ve damunt i mira tu en què està pensant este. Va, tira cap a dalt. Eu, fa que ta mare té bona mà per a la cuina. Escolta, he sopat com un canonge. Bé, com van les coses? Molt bé, iaio. M'alegre, home. I Ximet?
Eixe cap amunt, de categoria, ja jo. He de contar-li una cosa. He estat pensant-ho molt i... Asun, el xiquet i jo... M'has remat, pegueu a fugir. Ja. Tornes a Amèrica. Ja has parlat amb el que et duia a les partides? Està tot a punt. Ja tenim els bitllets i en un parell de mesos estaré jugant als millors frontons de Miami. Collons, va de pressa tota la cosa, no? Se sap alguna cosa del marit d'Asun? No, no res. Per això hem d'aprofitar, ara que no trau el cap per ací. Molt bé. Escolta, hi ha una cosa que vull que facis abans d'anar-te'n. No cal que m'ho digui, iaio. Esta volta us ho contaré tot, esperes. Molt bé. Però us ho contaràs tot. Tot. Que me'n vaig a Masun i allà el més important. Sí, clar. Que tenen un net. Sí, que tenen un net. Que no hi ha son. No, no massa, mare. Jo estic desfeteta. I ton pare no cal que et diga. Has agitat? Tu què creus? No l'has vist a l'hora del sopar, que no podia amb el mos. No, filla. Que descanses. Gràcies, pare. Bona nit, fill. Bona nit. Llego a saber que viniendo tu tía te ibas a poner tan contenta, la hubiera llamado hace 2 semanas. Estoy contenta por mi padre. ¿No lo has visto? Ojalá mi tía se quedara para siempre. Menuda casamentera estás hecha. A ver cuándo me buscas a mí una novia. Chicas, te iban a faltar a ti. No, en serio. Hace mucho de la muerte de mi madre y no me gustaría dejarlo solo. Caramba, Asun, es como si te fueras a ir de esta casa mañana mismo. Luis, yo siempre he confiado en ti. Pero bueno, ¿a qué vienes ahora? Hay algo que no puedo contarle a mi padre y quiero que se lo cuentes tú cuando yo no esté. Me voy con Chimete y Jaume. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? A Miami. Pero tenemos que hacerlo pronto, antes de que Víctor aparezca. Venga, Asun, no digas disparates. Eso es una locura. Una locura sería quedarme aquí en estas circunstancias. ¿Esperar a que Víctor aparezca y que me vuelva a separar de Jaume? Te puede denunciar. Asun, sabes que es capaz de hacerlo. Por eso tengo que poner tierra de por medio. Pronto. Sabemos lo que hacemos. Jaume ya ha reservado los billetes. Jaume es tan inconsciente como tú. Y si te quisiera, no arriesgaría tu futuro y el de Chimet. Necesito que me ayudes. Te lo he contado todo porque creía que lo entenderías. Yo solo quiero ayudarte. Pero no puedes pedirme que entienda ese disparate. Tu padre debe saber lo que estás tramando. No. No, por lo que más quieras. Mi padre no puede saber nada. Te estás comportando como una niña malcriada. Esas palabras me recuerdan a alguien. Créeme, Luis. En este momento no te reconozco. No tienes ni idea de las cosas que he llegado a hacer por ti. Cosas que jamás tú, Jaume, habría hecho. ¿Por qué crees que Víctor no está aquí? ¿Por qué? Dímelo tú. Yo lo arreglé todo para que Víctor le cediera su parte de la fábrica a tu padre y desapareciera. No sabes hasta dónde he llegado. No he hecho más que cuidarte, que protegerte, Asun. ¿Protegerme? ¡Engañarme! Eso es lo único que has hecho. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha passat així, Lluís? Què li passa a la meva filla? Hombre, cabo, ¿cómo va eso? ¿Ya se sabe algo del fugitivo? No, seguimos igual, pero venía a decirle otra cosa. Siéntese, mire, ya sabemos quién hizo la llamada por teléfono. Blanca se ha acordado sin tener que mirar al registro ni nada. Muy bien, señor alcalde, ahora me lo cuenta, pero atienda. No, no, escuche. La sobrina del cura ha desaparecido. ¿La sobrina del cura? Sí, sí. De la noche a la mañana, su tío, don Cipriano, no sabe nada de ella. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver que fue ella la que hizo la llamada desde la centralita a Alcoy.
La que ha desaparecido. Sí, sí, y su tío don Cipriano lleva un disgusto encima tremendo. ¿Y él no sabía nada de esa llamada? Nada, ni papa. No sabe nada ni de la llamada ni de ella. Todo lo ha organizado su sobrina. Y si no, vaya usted y Blanca se lo confirmará todo. Sí, más tarde iré a hablar con la tendera y con el cura, pero ahora atiéndame, que tengo que decirle otra cosa muy grave. ¿Qué pasa, cabrón? Que este pueblo en el que nunca pasa nada no deja de darnos quebraderos de cabeza. Ayer por la tarde, haciendo la batida, encontramos un cadáver en medio de la sierra. ¿Recollons un cadáver? ¿El del Carlos ese? No. Carlos Montal se registró en la pensión de Valderreo hace 2 días. Por el estado del cadáver y el grado de descomposición, ese muerto lleva en el monte más de 1 semana. Bueno, cabo, pero supongo que habrá sido un accidente, ¿no? El tema es muy serio y pinta mal. La víctima parece que ha sido estrangulada. Es un hombre joven, 1,80 m aproximadamente, de unos 40 años. ¿Y dice que ha sido estrangulado? Sí. Con el mismo pañuelo que llevaba al cuello. ¿Que llevaba un pañuelo al cuello? Sí. ¿Puede saber de quién se trata? No lo sé. Pero es un mal presentimiento. Por favor, acompáñeme. Y ojalá me equivoque y no sea quien yo me imagino. ¿La veus tú? La Júlia? Anar-se'n d'aquesta manera, sense avisar, sense dir res. Jo, què vols que et diga? Però si a la xica li ha eixit un treball així urgent, què vols que faça? Un treball? Jo no m'ho crec. Elsa, se n'ha anat per amor, segur. Ja estem amb les pel·liculetes. Que no són pel·liculetes, que ja no és com nosaltres, eh? Ah, no? Què té? 4 cames? És una dona misteriosa. Segur que té un passat. Ui, i tu, i jo, i este. Este sí. Però ella tindrà un passat fosc, un amor turmentat. Ai, Empar, vaig a amagar-te les noveletes eixes que llitges, eh? Que t'estan tornant carabassa. Carabassa. I tu com et trobes? Jo bé. Per què? No, pel colpe eixe que portes allà al cap. No sé, que és lleig, eh? Em vaig pegar un bac amb la moto. Ai, t'anaves fent laca pels camins. Cobrat. Ai, Paqui. Què? Jo no sé les ganes que tens de donar-li xerreta a eixe. Ui, xica. Xica? És un mala baba i un mala sombra. A mi em fa llàstima. Sempre estàs soles, no té amics. No li tingues llàstima, que si està soles és perquè se ho ha guanyat. Ja. I a mi que els homes així, tan homes, com Ferri, m'agraden. Ui, mare Déu, senyor! Però serà possible? Xica, tens un gust que... Mira qui parla, la que s'ha enamorat d'un caganius. Estàs dient-li caganius al teu germà? Deshonra! Qui s'ha quedat amb tota la carn de la família? Això sí. ¿Estás segura, virtudetes? ¿La chica está bien? Ay, no saps el pez que me lleves de damunt. Au, tú cuídate, ¿eh? Y saluda a toda la familia. Ve, adeu, virtudetes, adeu. Ay, don Cipriano, ¿qué le ha dicho a su hermana? Julia le ha dicho que ya han pasado la frontera. Están a França. Lliures de tot perill. Ja podem respirar, don Cipriano. Sí que ho digues, sí que ho digues. Ai. Què passa? Que no oblidaré mai el que has fet per mi, Blanca. Va, don Cipriano. Gràcies. A veure per a què estan els amics. Gràcies. Va. Què passa, això? Mi primo, Raquel. Eso me pasa. ¿Tu primo? ¿Qué pasa con tu primo? Que no es quien yo creía que era. Que le he contado que me marcho con Jaume y me ha amenazado con contárselo todo a mi padre. ¿Y por qué se lo has contado, Asma? Porque soy una imbécil. Y me ha costado mucho tiempo darme cuenta de quién es mi primo. Va, cariño. Va, tranquilízate, Asun. Siéntate. Tenía razón, Robert. Toda la razón. ¿Razón en qué? Que se ha puesto como un loco cuando le he dicho que me iba. Y me ha confesado que fue él quien le compró la fábrica a Víctor. Qué fin.
fill de puta. I creus que se lo va contar a tu padre? No lo sé. Però tendries que haver-lo vist, Raquel. He sido una imbécil. Si hasta ha intentado besarme. ¿Cómo? Va, vamos a calmarnos todos, ¿eh? No, no, no. Tú, a ver, un momento, ¿cómo que ha intentado besarte? Robert, per favor, que no se't passe pel cap contar-li guachaume. Això es faltava. Caga en la puta mare que l'ha parit. Va, cariño. Por eso mi padre quería denunciar a la Guardia Civil. ¿Cómo que quería denunciarlo a la Guardia Civil? Por no sé qué de un dinero. Pero fue volver Lluís, encerrarse los dos en el despacho y como si nada hubiera pasado. Ja ho sabem tot, no, Robert? Anem acostant-nos. No acabé d'entendre per què Víctor voldria vendre-li la seva part a don Joaquim o a Lluís. Nosaltres li donaven un grapat de diners i a més ell no volia comptes amb el sogre. No sé, no sé què li hauran pogut oferir. Jo crec que igual m'equivoqué, però pot ser el que li va oferir Lluís a Víctor no van ser diners. ¿Qué quieres decir? Que ya es hora que estén las cartas sobre la mesa. ¿Te acuerdas de las fotos que me pediste? Esas fotos nunca las tuvo el amigo que te dije. Sense mitges paraules, Lluís. Què t'ha passat amb la meva filla? Fins fa un moment éreu la corda i el poal. El que li acabe de dir, tio. Bé, si és això només, no patisques. Parlaré amb Asun i li diré que en la venda de la fàbrica anaves de cara, que tot ho vas fer per ella. Però passa alguna cosa més. Che collons, xiquet, que no enxucle el dit. Tio, és que Asun m'ha contat una cosa i jo no vull... Cague la mare que ho ha fet tot. Vols parlar d'una vegada? Que la seua filla està a punt de pegar a fugir amb Jaume. Com? Joaquín, acaba de llegar tu hermano. Viene con un guardia civil y dice que es muy importante. ¿La guardia civil? Bon dia, Joaquín. ¿Cómo estás, Lluís? Buenos días, Cabo. Buenos días. ¿Qué pasa, Miquel? ¿On está la chiqueta? En la fàbrica, treballant. Per què? Passa alguna cosa? Espero equivocar-me, Joaquim, però crec que el que ha passat és una autèntica desgràcia. Què li ha passat a la meva filla? Res, res, res. Collons, a la xiqueta no li ha passat res. Però la Guàrdia Civil m'ha informat que han trobat el cadàver d'un home a la muntanya. I això que té a veure amb Asun? Podria ser que res, però... Segons la descripció que m'ha fet ací el senyor Cabo, no descarte la possibilitat que siga Víctor. Yo tengo que pedirle que me acompañe, señor Falcó. Es necesario que alguien identifique el cadáver. O usted o su hija. No, dejé a mi hija. Yo le acompaño. ¿Dónde está el cuerpo? En Valderreo, en el cuartelillo. Vaig amb vostès, tío. Sí, xiquet, sí. Anem. Teresa, si Asun viene antes que nosotros, no le digas nada. No quiero alarmarla hasta que no estemos seguros. Descuida, Joaquín. Joaquín, tenme informe, per favor. Y las fotos las consiguió mi padre. Las ha tenido todo este tiempo y no he hecho nada. Intenta comprenderlo, Asun, que lo haría por protegerte. Estoy harta de tanta protección y de tanta mentira. Si quería protegerme, ¿por qué no me ayudó hace 2 años? No lo sé, Asun. Imagino que Víctor le amenazaría igual que te amenazó a ti. ¿Qué vas a hacer ahora, Asun? Lo que pensaba hacer, ni más ni menos. Pero lo haré bien, como lo va a hacer tu hermano. Se lo voy a contar yo misma. Le voy a decir que Jaume Chimet y yo nos vamos a empezar una nueva vida. Y si se atreve, que intente detenerme. ¿Dónde está Jaume? En la fábrica, supongo. Don Miquel. Don Miquel. Ha parlat amb la Guàrdia Civil? Sí, sí, d'això ja no té res vostè de què preocupar-se. Moltes gràcies. He de donar-li una bona notícia. La meva neboda està bé. Ja ha arribat a França. M'ho acaba de dir la meva germana.
Però què li passa? La Guàrdia Civil s'ha trobat un mort a la serra. Però què diu? No, tranquil. Ni és el Carles Eixe, ni té res a veure la seva neboda. Però i qui és? No ho saben. Encara estan investigant-ho. Jo vinc ara de casa del meu germà i Joaquim se n'ha anat amb el cabo a identificar el cadàver. El seu germà? I això per què? Che, mire, don Cipriano, encara no sabem res. Quan ells sàpiguen alguna cosa, ja veurem. Però, home... Ara el tinc que deixar, don Cipriano. Encara he de fer un grapa de coses. Escolte! Menudo hijo de Satanás ha resultado ser tu primo. Cada vez lo veo más claro. El día que le pegué a Víctor en el bar, vino Lluís a calentarme la sangre en la fábrica. No me extrañaría que en ese momento ya se lo hubiera contado todo a mi padre. No te preocupes, mi amor. No va a hacer que me vuelva atrás. Voy a hablar yo misma con él y me da igual que no me entienda. Iré contigo. Iremos los dos juntos, a tu casa y a la mía. Esta vez nos saldremos a escondidas. Les diremos que nos queremos y que nos marchamos juntos. Además, antes de irnos, quiero que mis padres conozcan a su nieto. Me da miedo, Jaume. Esta noche iremos a cenar a mi casa. Estoy harto de esconderme, Asun. Necesito que mi familia sepa la verdad. Pero tu madre es capaz de tirarme de casa. Mi madre lleva equivocada todo este tiempo. Ya es hora de hacerle cambiar de opinión. He de avisarles de una cosa, señores. Cuando lo encontramos en el monte llevaba bastantes días, quizá una semana muerto. El espectáculo no es nada agradable. ¿Es él? ¿Estás seguro? Sí, es él. Víctor Simó. Viñoles. ¿No has probado bocado, tía? ¿A qué hora te ha dicho mi padre que volvería? No me ha dicho una hora determinada. Lo que sí que me ha dicho es que le esperases. Quiere hablar contigo. Yo también quiero hablar con él de algo muy importante. Y me gustaría que tú estuvieras presente. No, espera, Teresa. Quédate, por favor. Lluís subirá al niño. Ven, Asun, siéntate a mi lado. Mira, papá, no sé lo que te habrá contado Lluís. Pero me da igual, quiero contártelo yo misma. Y me alegra que esté la tía delante. Escúchame, por favor. No, escúchame tú. Estoy harta de ser la niña imbécil por la que todo el mundo decide. Quiero a Jaume y me voy a marchar con él. Esta mañana ha venido a verme el tío Miquel con un guardia civil. Se trata de Víctor. ¿Ha aparecido? Lo han encontrado muerto en el monte. Lo han asesinado y le han robado todo lo que llevaba encima. Ahora sabemos por qué no aparecía. ¿Estás bien, hija? ¿Quién ha sido? La policía lo está investigando. ¿Dónde vas? No lo sé, quiero que me dé el aire. Déjame que te acompañe. No. Quiero estar sola. Déjala, Joaquín. Mare, esta nit posa un plat més a taula que vindrem algú a sopar. Què, filla? Ja ho sabràs. Ai, collins, quin misteri, Jaume. No serà tonet? Ho dic per preparar un plat més gran. Va, a qui portaràs? És una sorpresa, veritat, iaio? Ho sabràs al mateix temps que el pare. Este és capaç de dur-nos a cento. Que li han donat permís al xic? Mira, i no diu ni pruna. Qui vindrà, pare? Ah, jo, si no em donen el sant i senya, no obric la boca. Au, família. Fins a la nit. Va,
Amolli, pare. Qui vindrà esta nit a sopar? Jo què sé, filla. Que el pare no veu cafè o què? T'hauries quedat a fer una becadeta, eh? No ho saps tu bé. Mira, cada volta ho tinc més clar. Estar casada amb el jefe no és un bon negoci. ¿Qué ha pasado? Víctor está muerto. ¿Qué? Lo han encontrado asesinado. Sabe que un ladrón le robó todo el dinero y tiró su cadáver al monte. ¿Quién te lo ha dicho, Asun? Me lo acaba de decir mi padre. Ha estado esta mañana con la Guardia Civil. ¿Dónde está Jaume? Necesito contárselo. Está al llegar, voy a buscarlo. Me siento muy mal. ¿Y cómo vas a sentirte? Después de todo, era tu marido. Y yo sé que no le deseabas ningún mal. No es eso. Pienso en la muerte de Víctor y solo soy capaz de sentir una cosa. Que ahora soy libre. Bueno, es que lo eres. No te mortifiques por eso. Encara no em puc creure el que ha passat. Si l'hagués vist davant de tu com jo, et jure que te curaries. I què t'han dit els guàrdies? Saben alguna cosa? Això, que creuen que ha sigut un lladre. Perquè li furtaren tot el que portava damunt i el deixaren a la serra. Però no tenen ni idea de qui ha pogut ser. Això requerirà el seu temps. Acabem d'obrir la investigació. Com estàs, Lluís? Ei, com vol que estiga? Com tots. Has vist el cos? Sí, ahir ha estat al meu costat. I més sencer que jo. Vaja. I què ha dit la xiqueta? Ai, Miquel, la xiqueta. Què passa? Que de la xiqueta no saps de la missa a la meitat. El seu matrimoni amb Víctor no funcionava. Mai no va funcionar. Redeu, Joaquim, quina notícia. Si això ho sap tot el poble. I això ara no té res a veure. Però com està la meva neboda? Molt afectada. Per a ella ha sigut una escopetada. I on està ara? Això m'agradaria saber. Vaig ir només contar-li que s'havien trobat a Víctor i encara no ha tornat. Vaig a buscar-la, tio. Segur que estarà a la fàbrica o en casa de la seva amiga Raquel. Sí, ho ves. Ves a veure com està. I el xiquet? Dalt, amb la meva cunyada. Bé, Joaquim, jo també me'n vaig. Si necessiteu algo, ja sabeu on estic. No te'n vagis, Miquel. Queda't un poc. No tinc ganes d'estar a soles. I fa tant de temps que no xerrem. Molt bé. Necesito salir de aquí cuanto antes. No habrá cambiado nada, ¿verdad, Jaume? Nos vamos. Claro que sí. Asun, tranquilízate, que justo ahora no tenéis que tener prisa. ¿Por qué? Porque ya nadie puede denunciarte. Y aunque solo sea por respeto, tu marido se acaba de morir. Raquel tiene razón, Asun. Ahora hemos de esperar algún tipo de información. Además, la policía seguramente querrá hablar contigo. Después ya tendréis tiempo de marcharos o de quedaros, sin nadie que os presione. ¿Estás bien, Asun? Tu padre y tu tía están muy preocupados por ti. Muy bien. Lárgate de aquí y déjame sola. Venga, Asun. Vente a casa. Asun no va amb tu ni a la porta del carrer. Calma, Jaume. No és moment per a perdre els nervis. Calla la boqueta i a mi no em parles. Que ja sabem la merda de tio que eres. Em cague en la mare que taps. Ja ens ha contat, Asun, com et vas anar a la fàbrica, ja. Això i més coses. Per l'amor de Déu, Robert, com pots parlar d'això ara que acaben de descobrir el cadàver de Víctor?
Tens raó. Suposo que no hauràs parat de plorar des que t'has enterat, no? Per cert, tu vas ser l'últim que va veure Víctor en vida, no, Lluís? Què vols dir, Robert? Mira, Lluís, no em cal fes. No sé què collons esperes per eixir per eixa porta. Jaime Sanchís Pedreguer, por favor. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Que tendrá que acompañarnos. No, 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 un momento. ¿Por qué se quieren llevar a mi hermano? Ponle las esposas, Cortijo. ¿Pero qué hace? ¡No lo toque! Momento, soy abogado, así que haga el favor de explicarnos qué está pasando aquí, por favor. Don Jaime Sanchís Pedreguer queda detenido como sospechoso del asesinato de don Víctor Simón Iñoles. ¿Por qué? Él no ha hecho nada. El señor Simón Iñoles puso hace 6 días una denuncia contra el señor Sanchís Pedreguer en el puesto de la Guardia Civil de Valderreo. Lo acusó de golpearlo y amenazarlo de muerte. Poco después desapareció y ahora ha aparecido muerto. Así que tiene muchas cosas que contarnos en la comandancia. Jaume. Tranquilas, no pasa nada. Esperen, por favor. ¡Jaume! Agente, por favor. Agente, atiéndame un momento, se lo pido, por favor. ¿Dónde se llevan a mi hermano? Hoy pasará la noche en Valderreo. Allí lo interrogaremos. ¿Y mañana? Mañana ya veremos. Jaume. Tranquilas, no pasa nada. No he hecho nada. Robert, explícale a los pares. Dislos que todo eso es un error, que yo no hice res. Raquel, su contrato. Tú no patisques que me marcha a Valderreo. Por favor, señores. Jaume. ¡Jaume! ¡Jaume! Thank you.